porque en la mañana de 7 a 9 y más le vamos no a dar... No se va a caer la tapa en este, no, en este caso. No, no sé dónde... Acá está la tapa. Poné ahí para que no haya espíritus. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente en la mañana de 7 a 9 y más a Pablo Martínez López. Él es director de políticas de adolescencia y juventud aquí en San Salvador, en la capital jujeña. Muchísimas temáticas para tener en cuenta y para hacer un balance de lo que ha sido este 2018. Pero hoy puntualmente nos convoca la participación a lo que se denomina Ilusión de Navidad. Una propuesta súper interesante enmarcada dentro de lo que es la solidaridad de todos los jujeños para estas fechas tan especiales del año. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, bienvenido. ¿Cómo están? Buen día, gracias a ustedes por el espacio. Y muchas gracias por acompañarnos. Pablo, contanos de qué se trata esta Ilusiones de Navidad. ¿Es la primera vez que lo hacen? No, ya es la segunda edición. El año pasado estuvimos en la vieja estación, estuvimos haciendo un evento muy grande, muy bonito, donde se mezcla la solidaridad, que nosotros decimos siempre, desde las gestiones también podemos hacer actividades que tengan que ver con la solidaridad, porque qué mejor que el estado del ejemplo, por un lado. Te decía, esta es la segunda edición. ¿Y de qué se trata el evento? Digamos, más que ¿cómo nada, se realiza? Claro, la finalidad es que los vecinos de la ciudad, los vecinos de todos los jujeños que se quieran acercar, puedan llevarnos un regalito, ya sea nuevo o usado, y hasta muchas veces roto, que nosotros los terminamos reparando y arreglando. Uh-huh. Así que bueno, esa es la finalidad. Bien. Y este año vamos a estar en la Plaza Belgrano con, bueno, la banda de la policía, vamos a estar con algunos grupos musicales, haciendo ruido toda la mañana. ¿Cuál va a ser el día? ¿Cuál es la fecha? El jueves 20. ¿Jueves 20? O sea, ¿este jueves que viene ahora? Este jueves, sí. Vamos a estar ahí compartiendo con música, con buena energía, Papá Noel, para que los niños, las familias siempre van, se sacan fotos, le dejen su cartita para los papás, para el Papá Noel. Uh-huh. Así que bueno, puedan, ¿no?, compartir con Papá Noel y de paso dejar siempre con este concepto de decir, ser solidarios no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que tenés, digamos. Bien. ¿No? Uh-huh. Siempre tenemos 10, 20 juguetitos, con uno que podamos destinar para otros niños, que la verdad es hermoso. El año pasado salimos a entregarlos y los niños, la bolsita más pequeña que recibían con unos caramelitos y un juguetito, realmente llenos de lágrimas en los ojos. ¿Mm? Así que para nosotros es como muy importante poder seguir con esta actitud, ¿no? Pablo, ¿por dónde estuvieron entregando, por ejemplo, el año pasado los regalos? ¿Qué destinos tienen previstos para esta edición? Sí, la mayoría de los regalos que del año pasado se entregaron en la iglesia, bueno, en la capillita donde se da la iglesia, donde se dan las misas de Alto Comedero en las 150 hectáreas, y con el padre, bueno, eran filas interminables de niños. Estuvimos en Punta Diamante también y, bueno, otros poquito más, bueno, en Barrio Norte y en otras instituciones. ¿Y cómo fue el año pasado la participación de la gente y qué se espera para este año, para esta edición? Bueno, la participación del año pasado fue impresionante. Tuvimos 5 cajas enormes, llenas de juguetes, muchos nuevos, usados, de todo, muy poquitos rotos. Que no tuvimos que hacer un gran trabajo, así que bueno, el trabajo posterior es después limpiarlos, ponerlos en bolsa, ponerle caramelitos, ponerles un librito, porque también apuntamos a eso. Así que la alegría de los niños, y aparte Papá Noel que llegue a su barrio, tratamos de que sean barrios lo más humilde posible, como para que lleguen donde muchas veces nos cuesta un poquitito más llegar, ¿no? En Plaza Belgrano van a, para que la gente por ahí sepa y quiera participar, van a tener cajas o bolsas para recibir las donaciones o los regalos, ¿cierto? Totalmente, vamos a tener ahí el espacio armado con Papá Noel para poder dejarle los regalitos y bueno, también dejarle la cartita y armar la cartita, ¿no? Para Papá Noel. El jueves 20 sería entonces desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Vamos a estar de corrido. Todo el día ahí, así que con música, buena energía, la banda de la Muni también, que siempre hace, ¿no?, le pone alegría a nuestra ciudad, así que muy contentos con esto que volvemos a hacerlo ya por segunda. Pablo, y para hacer un balance de lo que ha sido este 2018, han tenido muchas actividades durante el año, ¿no? Hasta hace poquito, que han entregado los premios, han tenido muchas actividades, ¿no? Sí, la verdad que fue un año con mucho trabajo. Tratamos de que cada año decir, a ver, llegamos hasta acá, ¿cómo hacemos para que 2019, por ejemplo, podamos hacer mucho más? Sí. Así que bueno, yo creo que 2019 también va a ser un gran desafío en gestiones en Buenos Aires. Vamos a apuntar un poquitito más también a Buenos Aires, a traer más cosas para nuestros jóvenes. Y bueno, haciendo un balance muy positivo. La entrega de los premios, nosotros siempre decimos, es una de las cosas más importantes.
Nuestra sociedad tiende a premiar muchas veces al fútbol. Siempre digo, no tengo nada en contra del fútbol, al contrario, me encanta el fútbol, pero empezamos a premiar al chico que ganó un premio por tocar el piano, al chico que se esfuerza en la música, a un chico que hace clavadismo y ganó en Rusia y muchas veces no los conocemos. Empezar a premiar otros aspectos de la sociedad, como también el compromiso social, presidentes de centros vecinales, empezar a apuntar a esa gente también y a emprendedores también. Yo decía, es impresionante el potencial que tiene Jujuy, que tenemos que darnos cuenta y premiarlos y ponerlos en lo alto para que otras generaciones vean, che, yo también puedo, ¿por qué yo no puedo tener un emprendimiento? Por ahí los que se están animando, están viendo a ver si qué hago con mi emprendimiento, me largo o no me largo, por ahí capaz que se reflejan en otro y dicen, ah, no, sí, me tengo que largar, ¿no? Sin duda, este año tuvimos un desafío muy grande, de decir, desde los, era hasta los 30 del año pasado, este año lo extendimos hasta los 35, porque entendíamos que hay una, en esos 5 años hay jóvenes muy potentes que han hecho emprendimientos muy interesantes para Jujuy, así que bueno, queríamos mezclar estos adolescentes. Una de las adolescentes destacadas que ha recibido un premio ya tiene un emprendimiento de ropa solamente con 15 años, o sea, poder conectar esos 35 con esos 15 años y que intercambien y se potencien entre ellos. Así que bueno, y convocarlos a ellos a que sean los influencers de otros jóvenes, que puedan estrecharle la mano a otro joven y que para que entre todos nos contagiemos de esta energía, ¿no? Bueno, también, Pablo, durante este 2018 estuvieron con lo que fue el Congreso de la Juventud para la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Un nuevo año también con la experiencia de los jóvenes en el deliberante, con proyectos muy interesantes de temáticas que les abordan hoy y que atraviesan al sector de la población, ¿no? A los jóvenes y adolescentes. Totalmente. Este año fue un año muy lindo y muy desafiante en ese sentido porque el Congreso de la Juventud lo llamamos motivación y liderazgo. Nosotros siempre decíamos, a ver, están todas estas problemáticas, embarazo adolescente, consumo, que es lo que más nos duele y lo que más nos preocupa. Yo creo que hay como cuestiones muy candentes, el embarazo adolescente, creo que lo charlábamos fuera de aire. Tenemos la posibilidad de tener una ESI, una educación sexual integral para todos los, sin ideología de género, obviamente. Pero ahí hay un gran desafío que la sociedad debe debatirlo dentro de la casa y dentro de uno mismo. Y por otro lado, te decía, del Congreso de la Juventud, motivación y liderazgo fue muy positivo porque apuntamos a la motivación del joven. Un joven motivado, o sea, es infinita las cosas que puede llegar a realizar y hacer. Podés motivarte en el deporte, en un emprendimiento. Hay gente que tiene muy buenas ideas, pero no tiene la motivación necesaria y se cae en esos proyectos. Nosotros siempre decimos, tenemos que motivar a nuestros jóvenes. Las ideas y el potencial ya lo tienen. No le tenemos que dar potencial a nuestros jóvenes, ya lo tienen. Tenemos que motivarlos para que tengan la fuerza, no solo de encarar un proyecto, sino de mantenerse, que es el desafío más grande. Yo creo que ahí el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, así que muy positivo. Y en este sentido, Pablo, ¿cuáles fueron las temáticas que más atravesaron en este año al grupo de jóvenes que estuvo participando de estas actividades? ¿Qué fue lo que más relevancia tomó en la puesta en común? Yo saco como conclusión en este 2018 el proyecto de vida. En base a eso estamos terminando ya un lindo proyecto para elaboración de proyecto de vida. Nosotros creo que como jóvenes, ningún joven nos dedicamos desde muy chiquititos y armamos nuestro proyecto. ¿Qué es lo que queremos de nuestra vida? Pero a ver, podés tener 5 puntos para apuntar. Pero tener un camino hacia donde vos te querés dirigir, yo creo que es importante y no lo hacemos nunca. En la casa es importante que puedan charlar los papás también con sus hijos, es decir, a ver, hacia dónde te querés dirigir, acompañarlos y no importa qué tan grande pueda llegar a ser su proyecto, permitan a nuestros jóvenes que sueñen. Nunca le digan a un joven, no seas un soñador, claro, no podés. Y otra cosa, Pablo, que te voy a sumar ahí es que los padres, y me incluyo también porque yo soy papá, siempre queremos algo para nuestros hijos, ¿no? Sí. Queremos que sea médico, queremos que sea, no sé, ingeniero, pero por ahí tu hijo quiere ser, no sé, director de cine, quiere ser comunicador social, quiere ser. Entonces, no le privemos a los chicos de poder crecer en lo que ellos quieren. O sea, no elijamos nosotros lo que los chicos quieren. Totalmente. Sino dejemos que ellos mismos puedan crecer por sí solos, ¿no? Totalmente. Con el acompañamiento y la responsabilidad siempre son adolescentes, por ahí se dice, ¿no? Que se adolece de ciertas capacidades para tomar decisiones y entendiendo la magnitud también de las consecuencias, pero yo creo que la familia cumple ese rol fundamental. No tiene que, nunca le digan a sus hijos que no pueden realizar algo. Realmente permitan que sueñen sus hijos,
que ahí está lo más grande que puede haber. Y por otro lado, yo le decía en la entrega de premio a estos adolescentes y jóvenes que ellos hacen grande a Jujuy, como Ezequiel Escobar, como la Pumita Carabajal, como tantos otros jóvenes que nos terminan representando a lo largo del mundo y hacen grande a Jujuy, hacen conocido a Jujuy, y de eso se trata, de que otros jóvenes de un barrio humilde también puedan verse en ellos y decir, che, yo también puedo. Hacia eso venimos trabajando, así es, ese es nuestro camino. Vamos a seguir potenciando esto. Así que bueno, muchas gracias a usted también, ¿no? Pablo, ¿se han tratado durante este año o se han visualizado distintas problemáticas en la sociedad? Vamos a llamar embarazo adolescente, vamos a llamar bullying, alcoholismo. Muchas problemáticas que se han visualizado en los jóvenes y que hemos tratado aquí también nosotros, los medios de comunicación, los hemos tratado. ¿Cómo han manejado ustedes con los jóvenes cuando han podido charlar este tipo de temas? ¿Qué es lo que ellos le dicen a ustedes sobre estas problemáticas? Bueno, el bullying es como una temática recurrente. Más que nada en los papás hoy en día mucha preocupación porque que también como papá me preocupa dentro de poco ya que entre a la escuela mi hijo y pueda sufrir este acoso escolar que tanto pánico nos da a los papás. Hay un gran desafío en cuanto al bullying porque no tenemos un... Si bien hay un protocolo de actuación, no hay ley, no está articulada. Yo creo que hay un gran desafío. Nosotros 2017 y 2018 fue un trabajo de visualización. Dijimos, a ver, nosotros primero tenemos que visualizar y no tenerle miedo a la problemática. Acá hay una problemática, tenemos que reconocerla. Yo creo que ahora de haberla reconocido ya con esta campaña 2017-2018 que se llamó el Bullying No Garpa, que abordamos esta problemática compleja con una campaña moderna para hablar el idioma y el tono de los jóvenes, porque si no, muchas veces se terminan haciendo campañas súper serias, súper con un montón de presupuesto, pero que no terminan siendo efectivas porque no estás hablando al nivel de un adolescente. Tenés que hacer una campaña más moderna. Así que bueno, fue un desafío muy lindo. Ahora entramos en la etapa más importante, ojalá que se pueda dar, que es tener un protocolo de actuación serio y a largo plazo desde el Ministerio de Educación, ya sea provincial y nacional. Así que yo creo que ahí hay un desafío muy grande y con temáticas de embarazo adolescente. Hemos trabajado con la coordinación de ESI. Yo soy un partidario personal de que tiene que haber educación sexual integral. A ver, tenemos que conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, y eso es fundamental desde edades muy tempranas. Seguramente. Bueno, Pablo, me quedo con tres conceptos fundamentales de esta entrevista. Solidaridad, motivación y compromiso. Creo que es lo que caracteriza y resume todas estas actividades que estuviste mencionando desde la Dirección de Juventud. Y reiteramos, para quienes se quieran sumar, el próximo jueves 20 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en Plaza Belgrano. Así es, vamos a estar ahí. Pablo, perdón, me había quedado con una consulta sobre esto, sobre la solidaridad. Digo, ¿la gente puede solamente llevar juguetes o puede llevar también alimentos no perecederos y otras cosas? ¿Es solo juguetes? Apuntamos más que nada a los juguetes, pero si el vecino que quiera llevar una leche, quiera llevar algo, también vamos a recibir, no hay problema. Libritos también de niños generalmente llevan, le digo que sí. Apuntamos a la lectura, también fundamental la lectura para nuestros jóvenes, así que a nuestros niños, ni hablar. Y cualquier juguete que promueva también lo pedagógico, ¿no? En la educación y la estimulación. Todo lo que pueda sumar a la estimulación de nuestros niños y adolescentes, bienvenidos. Pablo Martínez, te agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9 y más, y ojalá que bueno la gente un nuevo año diga que sí a esta ilusión de Navidad que proponen. Bueno, muchas gracias y bueno, ya felices fiestas para todos. Ilusión de Navidad, el próximo jueves desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Plaza Belgrano. Todos ustedes que quieran sumarse, que quieran participar de esta iniciativa que tienen desde la Dirección de Políticas de Adolescencia y Juventud, pueden para poder colaborar con el Papá Noel, ¿no? Para los niños de los barrios más alejados, quizás, de la capital.